Tenemos 6 huesos y nos quedan... ¡Oh, dos! Quedan dos. Vale. Pues nada, chicos. Vamos a hacer un viajecito. Ya le he cogido más o menos el truco a esto, más o menos. Y a ver qué pasa. A ver si podemos hacer los dos últimos huesos sin que nos maten. Esto se lo estoy haciendo con mi voz porque el micrófono estaba con humedad y estaba un poquito mal. Estaba sucio, lo he tenido que calentar un poquito con el secador de pelo. Vale, vamos a irnos a Saint-Denis. Lo mismo de todos los vídeos anteriores, ¿vale? Lo mismo, ya como son los dos últimos con Arthur. Estoy jugando con Arthur Morgan, pero estoy en el capítulo 6 de una partida que estaba haciendo, ¿vale? De una partida ya empezada, básicamente. Pero bueno, lo suyo es ser hecho cuanto antes mejor, ¿vale? Lo de las plantas de herbolario y eso no sé dónde se consiguen, la verdad. Pero intentaré conseguir las plantas en otro momento, no sé, en el capítulo 2 de otra partida que estoy haciendo también. O en esta si la pillo de paso, pero tengo ni idea. La verdad es que estoy un poco con dudas, no sé, no sé. Hay muchas cosas que desconozco de este juego todavía. Hay todavía cosas que desconozco y eso que compré el juego hace 2 años. Pero el juego es muy amplio, muy complejo y no es fácil. Chicos, tengo calor, voy a poner el aire. El ventilador, porque es que es un calor. Espero que no coja esta humedad. Es que estos días está lloviendo y os podéis imaginar. Vale, aquí hay que tener cuidado con los policías, que ya me han pasado cosas con los policías. Vale. Mira, hay una carretilla ahí. Esa carretilla me va a servir, creo yo. Pero antes, vamos a coger el rifle. No. El rifle Springfield. Cógelo, Arthur. Y vamos a coger la... ¿Esto cuál es? Fusil Springfield y carabina, repetición. Por si acaso. Vale. No. Ya se me ha ido. Ya se me ha ido la víctima. Se me ha ido la víctima. Ok. Este coche no me sirve. Si no, pues al final de la calle hay una carretilla. Lo que pasa es que, claro, lo suyo es que aparezca alguien cerquita por aquí. Pero a esta hora seguramente haya pocos. A ver, no tengo ni idea. Vamos a montar a caballo mejor. Venga. Venga. Lo suyo es coger una carretilla cerquita de la salida. Pero es que no se da la oportunidad. No se da ninguna oportunidad. Aquí hay otra, mira. No, esta es otra carretilla, esta no es la que yo digo. Yo digo una que está. Siempre está aquí, hay una. Siempre hay aquí una, ¿eh? Siempre aquí hay una. Bueno, pues la han quitado. Pues la han quitado. Ya no hay carretilla. Muy bien. Qué pedazo de juego. Aquí hay una. Cosa que, claro, me interesaría que fuese al sentido contrario. Y si me digo... ¡No! La voy a cagar. Vamos a irnos de aquí antes de que me acusen a la policía. Mira, otra carretilla. Pero es que no van en el sentido que yo quiero que vaya. Tiene que robar. Mira, ya hay otro. No, esto no es. Vamos a esperar mejor aquí. En este cruce de aquí es la clave. Carretilla en este cruce, ¿vale? Que vayan aquí. ¿De lo que va, tíos? Es que aquí no pone ni la hora, no me pone la hora. Así que, mira, ahí yo... Pero ese no es la carretilla, creo. Es que hay un policía, tíos. Es que hay un puto policía ahí. Si no la robaba. Si no la robaba, vamos. A ver. Por aquí no pasa nadie. Esto más oscuro que la boca del lobo, tío. Y eso tampoco alumbra mucho, ¿eh? Que aquí no se ve nada, tíos. Bueno, a esperar pacientemente que pase una carretilla de esa tipo calesa. Y voy a... A ver, esta, perfecto. Perfecto.
Corre, 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 corre. Bueno, ya la voy a robar ya. Lo siento. Ya después nos tomaremos la necesidad de. Vamos, a tomar por culo. Déjame la cajetilla, tú no la necesitas. Tú no la necesitas ya. Vamos, vamos. No veo nada, ¿eh? A ver, vamos a dirigirnos al mismo punto de los anteriores, ¿eh? Chicos, hay que hacer esto tal como yo lo estoy haciendo. Si lo quieren hacer como yo. Aunque a veces que el no es 100% efectivo, ¿vale? No voy a mentir, ¿vale? ¿Por qué? Porque te pueden matar igualmente. ¿Vale? Entonces, como te pueden matar igualmente. Pasamos, pasamos. ¿Me reconoce? No veo nada, ¿eh? Esto es una puta mierda, ¿eh? Entre la niebla, la oscuridad. Pero bueno, me tomo algo de frente, me lo choco, ¿eh? Pues es esa de día ya, tíos. Que se haga de día ya. Me viene mejor de día, tíos. Me quedan dos huesos de dinosaurios, chicos. Uno que se encuentra en Chola Springs, en una especie de montaña. Pondré un vídeo para referencia que yo hice hace poco. Y yo sé dónde se encuentra. Pues más o menos. Lo que pasa que hay que visualizar el mapa mejor. El tema es que hay niebla del mapa y no me permite ver todo lo que hay delante de... ¿sabes? Entonces, ostras, me ha parecido ver algo delante. Perfecto. Entonces eso es lo más difícil, aparte de eso, ¿no? De los Pinkerton y del Sniper Invisible. Eso es lo más difícil también. Que el puto mapa no ayuda. Si tuviese el mapa totalmente visualizado, pues obviamente no hay ningún problema. Directamente apunto donde tengo que ir y a tomar por culo y para adelante, ¿vale? Ese es el tema. La carretilla está bien. Yo ya lo he hecho con otra carretilla. Lo que pasa es que la otra carretilla te pueden dar por la espalda. Esta no, esta es muy difícil. Bueno, sí, te pueden dar por la espalda, pero tiene el agujero, por el agujero, nada más. Pero igualmente ayuda. Esta es más ligera que la otra. La otra es más grande, tapa más. Tiene pros y contras. La otra tapa más, pero más lenta, ¿vale? Esta es más rápida, pero tapa menos. Lo contrario. Esto ya como queráis verlo. ¿Qué hora es? Es que no puedo ver ni la hora, tíos. No puedo ver ni la hora, ¿sabéis? Espérate. Me falta un rifle. ¿Y el rifle por qué? Pensaréis. Bueno, el rifle es por si consigo los huesos de dinosaurio. De alguna manera, si me da tiempo a hacer más cosas y no me mata los snipers ni nada, podría ser un animal legendario de paso. O lo que sea, ¿vale? Pero siempre tener las armas más habituales está bien, ¿vale? Por si acaso. De momento todas me están matando. Consigo un hueso, me matan. Consigo otro hueso, me matan. Así, tengo muy mala suerte. Pero es que es muy complicado. Esta parte, bueno, esa parte de New Austin se junta todo, chicos. Se junta prácticamente todo. Aunque ya le he cogido el truco, como se dice. Y solamente me han matado una vez. De camino a... antes de llegar a New Austin, los Pinkerton. Por el sitio que he ido, ¿no? Solamente una vez. O sea que un 95, un 90% de posibilidades de éxito. No es el 100%, pero es mucha posibilidad. Ya es mucha, ¿sabéis? Para salir de ahí que no nos mate. Y siempre tomándonos un tónico, ¿vale? Bueno, esto es... es que se ve muy poco, chicos, la verdad, ¿eh? Espero que se haga ya de día. Porque se ve muy poco. Son las dos. Bueno, todavía queda bastante. Todavía queda bastante. En que a lo mejor me pueda beneficiar por un lado de noche, ¿vale? Llegar a New Austin. Me quedan dos huesos de dinosaurio. A ver si no me matan, ¿vale? Vamos a hacerlo lo mejor posible sin ponernos nerviosos. Porque los nervios aquí también juegan sus malas pasadas. En el anterior hueso de dinosaurio lo hice con otra carretilla. Con una carretilla de fruta. De vendedor de fruta. Ya editaré el vídeo. Pues fue gracioso, fue con esa cartilla. Pues mira, por lo menos la conseguí el hueso de dinosaurio. Pues bueno, lo conseguí. Después me mataron, porque se puso Arthur de una manera rara y la cámara se cambió de una manera brusca. Yo iba a meter rápidamente en la cartilla, pero me mataron antes. Así que pues nada, pero para mí no me dio tiempo. Me dio tiempo a conseguir el hueso. A inspeccionar, examinar el hueso de dinosaurio justo a tiempo, antes de matarme, menos mal. Por lo menos es éxito. Para mí es éxito. Me vaya matado, pero bueno, ya por lo menos
Me he quitado un paso de encima. Ya no puedo, ya no tengo que ir otra vez para allá. Vale, así que ya por lo menos nos centramos en los huesos que nos quedan. En este caso quedan dos. Uno en Tumbleweed, al sur de Tumbleweed, y otro un poquito al norte, que se encuentra en una montaña rocosa, recuerdo, y va a ser el acceso allí un poquito complejo. Espero que no me ataquen en ningún animal, porque con esto, con esta carretilla es complicado. Y le paso un zorrillo. Tengo el fusil Springfield, aquí está, y la carabina de repetición, además de los revólveres. Lo que no sé cómo se consigue el revólver de Otis Miller. Creo que me dio la opción de conseguirlo, pero... pero creo que el sniper me va a matar, ¿no? No sé. No tengo ni idea si se consigue realmente. Si se me escucha mal es porque tiene hecho humedad de nuevo. Le da con el secador y yo creo que debería escucharse bien, pero no tengo ni idea. En el peor de los casos se escucha flojito, mal. Pues lo lamento, chicos, pero los milagros no puedo hacerlo yo. Yo he dado ya con el secador y no sé cuánto tiempo que hay que darle con esto. De momento le he dado y... y creo que se escucha un poquito mejor, porque ya he hecho la prueba con el dispositivo de sonido, probándolo, y se ha escuchado bien aparentemente, ¿vale? Bueno, chicos, vamos allá, centrándonos en lo que nos queda. Son las 4 casi, ya se va a hacer de día. A las 7 se hace de día, ¿no? Más o menos, a las 6, a las 7 se hace de día. Y vamos a ver, tener mejor visibilidad. Pero bueno, es un coñazo, la verdad, que coger una carretilla en San Denis a New Austin es un puto coñazo, la verdad, sinceramente. Pero bueno, han hecho así el juego. Yo no sé por qué han hecho eso del sniper invisible, la verdad. Debería estar programado Arthur Morgan también para Neo Austin, ¿por qué no? Que no vaya a Blackwater, ¿vale? Porque han robado el banco allí. Lo de Dash, bueno, modo historia, no spoiler. No, ni spoiler, porque eso ya aparece en el principio del juego. Pero, coño, que te le permita ir a New Austin, joder. Hasta el propio doctor le ha dicho al Arthur Morgan que vaya a New Austin. Que con la tuberculosis le recomienda un lugar seco y cálido. Y New Austin es perfecto para ello. Pero, bueno, Arthur Morgan hizo caso omiso y ahí empezó la empeoración de su problema de salud. Bueno, espero que no haya trenes aquí, que me permitan pasar. Bien, perfecto. Normalmente hay trenes aquí. Vale, y yo paso de trenes, vale. Estamos a punto de llegar a la New Austin. Lo que pasa es que se complica ahora la cosa en New Austin. Bastante, bastante, ¿vale? Vamos a intentar, a ver si me sale. Si no, voy a tener que tomar por un camino más largo, claro, para llegar, pero va a ser complicado. Claro, aquí también el caso es corta camino, pero claro, cuando no se puede, no se puede. Ayer me mataron justamente y no grabé partida, evidentemente salió fracasada. E intenté ir por un sitio y me mataron, pero no grabé partida, ¿para qué? No llega ni siquiera llega ni a opción prácticamente. No llegué, así que ¿para qué voy a grabar partida? Por lo menos lo del hueso de dinosaurio sí llegué a New Austin, llegué y me iba a coger el hueso y me mató. Como muy mala suerte, las cosas como son. Y eso sí lo voy a dejar como toma falsa. Aunque me mató, pero lo dejaré como toma falsa. Porque fue gracioso, al fin y al cabo. Fue frustrante y gracioso a la vez. Llegué, después de trabajo, llegar, que cuesta trabajo llegar ahí. Y me mataron. Toma por culo. En el último momento, ahí no me dio tiempo ni examinar el hueso. No me dio tiempo. Mala suerte. Vale, ¿qué hora es aquí? ¿Será cerca de las 5 o las 6? Yo creo que ya pronto se va a hacer de día. Espero que me pille la día ya. Ay, casi, casi. Está saliendo el sol en el horizonte. Ya hay más luz, hay más claridad. Eso va a venir bastante bien. Bueno, al tema, chicos. Nos ponemos aquí. ¿Dónde estamos? Mostramos el mapa. Yo iba por aquí, pero aquí es más complicado, chicos. Por aquí aparecen muchos Pirketon y es mucho más complicado, ¿vale? Mucho más. Yo recomiendo esta zona. Y de hecho, el 90-95% me ha ido bien. Me ha ido bien. Siempre marco aquí primero. Porque no sé por qué, cuando marco aquí abajo me aparece otra ruta diferente. Me aparece que va por aquí el sendero y yo no quiero ir por ahí, ¿vale? Yo quiero ir recto. Por el Beecher Hops, la casa de... futura casa de John Marston, ¿ok? Para abajo, sur, 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 hasta aquí. Y ya de aquí quiero ir, lo suyo sería por aquí. Pero va a ser más complicado, ¿vale? Más fácil es por aquí. Esta zona es muy buena. Que se puede ir también... bueno, si los Pinkerton no me acosan, voy por aquí. Si los Pinkerton están muy atrás mía y dando por culo, me voy por acá lo antes posible. Después, de aquí ya puedo cortar para acá, ¿vale?
La idea es llegar por esta zona. Pasar por Armadillo, que está también lejos, por cierto, y llegar aquí, ¿vale? Al marcador. Pero es que va a estar muy complicado. Va a estar complicado. Y a ver cómo sale, ¿vale? Vamos a intentarlo. Una medicina potente, ¿vale? Y al ataque, mis valientes. No hay tregua, ¿vale? Ahora hay que correr sin parar, ¿vale? Correr sin parar. Sin pararnos. Por lo menos hasta llegar al New Austin. Y ya por ahí ya podemos tomar un poquito más tranquilo. Pero hay que evitar a los Pinkerton. Hay que evitar aquí a los Pinkerton que le van a salir como locos detrás nuestra, claro. Y aquí tenía también cuidado con las rocas. Que principalmente el principal obstáculo de aquí también, ¿vale? Pero ahora van a salir los Pinkerton. ¿Vale? Y hay que tener cuidado porque la carretilla puede volar. Corre, 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 corre. No. Otro tónico, otro tónico. No, otro tónico. Bueno. Si es necesario tomarse dos vales tónicos, mejor, ¿eh? Otro más. Aunque sea de nivel 1. ¿No? El drift, chicos. El drift, puto drift del mando. A veces mi peor enemigo no es los enemigos del juego, sino el propio drift o el mando. Vale, ahora, lo que estaba diciendo antes. A partir de ahora puedo marcar esta parte, ¿no? Vamos a marcar, por ejemplo, esta. Pero si veo que no tengo tanta. Es que, claro, es que me la riego mucho si voy aquí, ¿eh? Es que ayer me mataron aquí, justamente. No sé, no sé. Vamos a intentarlo. Vamos a ser valientes, pero no, no, no aseguro nada. No aseguro nada, ¿vale? Porque es muy complicada esta parte. Si veo que se complica, cambio de dirección, ¿vale? Voy a cambiar porque es por mi bien, porque es complicado, chicos. Es bastante complicada esta parte. De hecho. No, los Pinkerton, los Pinkerton. Vamos a burlarlo, vamos a burlarlo. Me mataron. Me mataron. Qué putos, tío.